Se dio a conocer esta tarde la medida de coerción para los implicados en una red internacional de traficantes de indocumentados que puede tener años en funcionamiento. Estos son Kenneth Cordero y Marvin Cabral, piloto y copiloto del avión confiscado que tenía matrícula estadounidense, como también a los 5 pasajeros que se encontraban en el mismo el pasado martes. Para los pilotos fueron, recapitulando, 8 meses de prisión preventiva. Para 2 de los imputados que tenían documento de identidad falso, además de la supuesta visa falsa, se le impone 3 meses de prisión preventiva, y para una joven y 2 personas más se le impusieron 2 meses de prisión preventiva. Las 7 personas se encontraban detenidas en la cárcel Palacio de Justicia de Santiago, donde este jueves el magistrado Luis Nobel dio a conocer las medidas. Aunque aún se investiga la cantidad de vuelos, se estima que más de 5 se han realizado solo en este año y el pago por indocumentado superaba el $500,000. De conforme a la investigación, hay que pagar $20,000 cada persona. La procuradora tampoco descarta que el vuelo que desapareció en diciembre de 2008, después de despegar de esta misma terminal con destino a Nueva York, puede ser parte de la misma red. Son personas que captan muchos recursos económicos, por lo que nosotros obviamente que no lo descartamos. Se investiga actualmente una red internacional, considerando la posibilidad de tener involucrados a muchos poderosos del país y el extranjero. Los abogados de los implicados prefirieron no ofrecer datos a la prensa. No tenemos información al respecto. Para Telenoticias, desde Santiago, Susana Rodríguez.